La UNED, en coproducción con el Canal 13, presenta es el área de conservación OSA, ubicada al sur de Costa Rica, casa de cientos de especies de árboles, reserva de flores, ríos y montañas, hogar de multitud de animales. En una hectárea de península de OSA se pueden encontrar 230 especies diferentes, lo que la hace uno de los pulmones de Centroamérica. Se le conoce como OSA, o también como oro, por la cantidad de pepitas de este metal mezcladas con tierra que se encuentran en las orillas de los ríos, lo que se ha convertido en un verdadero problema para los cultivos de banano, ya que los agricultores han abandonado su cuidado para ir en busca del preciado metal. El área se caracteriza por ser extremadamente húmeda. Tiene lluvias anuales de 6.000 mililitros, lo que la convierte en una región rica en bosques muy húmedos tropicales. Protege hábitats como el bosque de la montaña, el bosque nuboso, el bosque de llanura, el bosque pantanoso, el pantano herbáceo de agua dulce, el manglar, la vegetación costera y arrecifes coralinos.